El nombre de Carmen Sevilla evocará en muchos la figura de una afable y madura presentadora que cometía pintorescos lapsus en sus intervenciones como presentadora en Cine de Barrio, un programa de la televisión española. Para muchos aficionados al cine, supondrá también el lejano recuerdo de una actriz embarcada en mediocres películas pseudo-picantes en la década de los 70, antes de retirarse de la gran pantalla. Pero para otros, Carmen Sevilla sería esa cantante triunfadora que tanto amaron durante dos décadas. Participó en el show de Ed Sullivan, cuando la presencia de cualquier artista español o latino en la televisión estadounidense era prácticamente una quimera, un sueño imposible. Y no solo eso, sino que participó también en más de 60 películas junto a los artistas más grandes de la época. Jorge Negrete o Luis Mariano, desde Jorge Mistral a Vittorio Di Sica. Pero ya, toda aquella gloria se puede considerar del pasado. Porque a la edad de 92 años, el día 27 de junio del 2023, perecía Carmen Sevilla en Madrid y un martes. Sufría de Alzheimer, nada recordaba. Y esa enfermedad la tenía desde el año 2009, cuando aún presentaba Cine de Barrio, programa en el que realizó su última aparición de televisión en diciembre del 2010. El volumen de la carrera artística de esta cantante y actriz resulta aún hoy apabullante, también casi desconocido. Según su biografía oficial, María del Carmen García Galisteo, su nombre real, había nacido en Sevilla un 16 de octubre del 30, aunque el artista siempre recordó que lo hizo en 1931, cuando comenzaba su carrera de la mano de la legendaria Estrellita Castro, quien había descubierto cuando contaba solo con 12 años. Se vio obligada a mentir acerca de ese dato para conseguir el carnet profesional del sindicato del espectáculo. Empapada desde niña de ambiente flamenco, también llegaría a formar parte de las compañías del Príncipe Gitano y de Paco Reyes. Carmen Sevilla debutaría en el cine en el año 1947, en un breve papel en la película Serenata Española. Y un año más tarde, ya compartía pantalla con los grandes de Igual a Igual, nada más y nada menos que con Jorge Negrete, en Jalisco Canta en Sevilla. Así que la carrera de Carmen Sevilla se dispararía en los años 50, década en la que rodó 24 películas y se convirtió en una estrella indiscutible del cine. Su desparpajo frente a la cámara y su habilidad como cantante le valieron la simpatía de los espectadores, y aunque siempre fue una artista que basaba sus interpretaciones en la naturalidad, supo pulir su talento a lo largo del tiempo hasta convertirse en una actriz más que notable, aunque casi siempre encasillada. Tras el éxito de La Hermana San Sulpicio, dirigida por Luis Lucía en el 52, llegaría otra película muy popular, Violetas Imperiales. En 1957, Carmen Sevilla sorprendía a los espectadores con un notable personaje dramático en la estupenda película La Venganza. Sería la primera película española candidata a un Oscar como mejor película de habla no inglesa. Así que en La Venganza, aunque no ganó, Sevilla quedaría encumbrada como toda una estrella de la galaxia. En 1961, Carmen se puso bajo el mando de un mito, Nicholas Wright, en la película Rey de Reyes. Allí interpretaría a María Magdalena, y sí que lo hizo bien. En la cima entonces de su popularidad llegaría El Balcón de la Luna, película que hoy puede verse como todo un emblema kitsch, que reunió por primera vez en un largometraje a Carmen Sevilla, Lola Flores y Paquita Rico, Camino del Rocío. Y enseñar a un sinvergüenza serían algunos de sus éxitos en la década de los años 60, ¿sí? Enseñar a un sinvergüenza y Camino del Rocío. Pero no solamente se consolidó como actriz, sino también como cantante.
considerada como la novia pícara de un país, España, y también como sufrida esposa de dos hombres que intentaron atarla, pero no pudieron. Tan estrella rutilante del cine, la canción y la televisión de antaño como mujer hoy apartada y fenecida del mundo. Aunque sus últimos años ya prácticamente se había apartado de todo, especialmente por su enfermedad. Y es que literal, en sus últimos años, Carmen se resistió como esa testigo viva de aquella generación folclórica en la que una simple reunión de amigas era capaz de juntar a divas tan fulgurantes como Rocío Jurado o Lola Flores. De mí se prendaban los hombres porque tenía una especie de ingenuidad pícara, un misterio que les ponía a tope. Se casaría dos veces, la primera con Augusto Alguero en el 61 y duraría aquel matrimonio 13 años hasta 1974. El segundo marido sería Vicente Patuel, matrimonio en el 85 hasta que este último pereció en 2000. Pero hasta en sus matrimonios dejó historias y dejó leyendas. Se cuenta que Augusto Alguero, su primer marido, llegó a cronometrar los besos que ella se daba en pantalla y lo hacía detrás de cámaras durante las escenas. Su segundo marido, Vicente Patuel, la obligó a retirarse directamente de ese trabajo. ¿Tú quieres el cine o me quieres a mí? ¿O el cine o yo? Así, así la ponía a escoger. Carmen lo escogió a él y terminó totalmente el cine y las películas. Eso fue a finales de los 80. Así que corría el año 1986. Y Carmen Sevilla no tuvo de otra que retirarse a una vida campestre en Badajoz, hasta que su marido le permitió volver al trabajo en el 91. Y lo hizo por motivos económicos, pero a la televisión. Así que ese sería el primer paso para una carrera exitosa y una gran etapa profesional televisiva, en la que no pareció quedarle un programa de variedades pequeño. Se quedaría con cine de barrio, era la mejor propuesta. Y de esa manera la actriz marcaría una generación joven que entre los 90 y los 2000 abrazó con ganas a sus célebres ovejitas. Así que Carmen Sevilla se convertiría entonces en una estrella fulgurante que se prendía y luego se apagaba, denostaba y luego pupilaba. Así que hoy se ha ido Carmen Sevilla, esa misma a la que el 25 de enero del 94 se nombraba una calle en honor a ella, en Herrera del Duque, Badajoz, España. Así que si quieres saber más, te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Somos 007 Ernie Videos, tu mejor opción. Y gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas, esas que tanto quiero, sueño y sé que ellas me quieren a mí. Mis estrellas. Era la última que había sobrevivido en esta fotografía, donde aparecían Rocío Jurado, Rocío Dúrcal y Carmen Sevilla. Aunque cuando nació no era Carmen Sevilla, sino María del Carmen García Galisteo. Y nació en 1930. Eran tiempos convulsos en España, a puertas de la Guerra Civil Española. Pero María del Carmen García Galisteo estaba totalmente alejada de todo eso cuando nació, porque su familia era una familia de artistas, alejada de la política. Su padre, el viejo Antonio García Padilla, era un compositor y letrista, mientras que su madre, doña Florentina Galisteo, era una ama de casa. Desde pequeña, María del Carmen se caracterizó por dos cosas: involucrarse en el mundo artístico, gracias a que tenía un padre artista, y también era conocida por su belleza. Cuando terminó la Guerra Civil Española, la familia se trasladó a Madrid y ahí pudo asistir a un conservatorio. Su actividad profesional comenzó a inicios de los años 40, y su madrina artística sería la cantante Estrellita Castro, con quien empezó a trabajar desde muy joven. Así que poco a poco, Carmen Sevilla
fue atrayendo a miles de espectadores a las salas de cine gracias al reclamo de su nombre. Su atractivo no conocía barreras sociales. Triunfaban en las grandes salas de los centros de las ciudades, pero también en los cines de barrio, donde la gente pobre veía. Por ejemplo, la película El Último Cuplé de 1957 duró un año en cartelera. O Canelita en Rama de 1942 duraría prácticamente una década en cartelera. El público llegaba a aprenderse sus canciones. En algunos casos, el proyectista se veía obligado a rebobinar la película para volver a reproducir los números musicales ante el entusiasmo de la audiencia. Sí, así era aquellos tiempos. Y como suele suceder, o solía suceder con las estrellas de Hollywood de antaño, del Hollywood dorado, como le dicen, los espectadores acudían a las salas con la única referencia del nombre de la actriz Carmen, quien llegaría a ser tan famosa que incluso la pedían los soldados españoles que estaban en el enclave de la costa marroquí de Sidi Fini, como en esta fotografía del año 1957. Como ella misma diría, en mis años de cine yo era muy coqueta y una enamorada de los trajes de Balenciaga. Pero me enganché con Pertegaz. En esos tiempos la gente de cine vestía muy bien. Por el 57, Pertegaz me diseñó una colección para ir a Hollywood, que dio mucho que hablar. Y precisamente en Hollywood, como en la película clásica hoy en día, Rey de Reyes, una cinta épica religiosa sobre la vida de Jesús de Nazaret, en donde ella hizo el papel de María Magdalena. Y precisamente cuando estaba en la cima, ese mismo año, y contraía matrimonio con el compositor Augusto Alguero Dasca. En esta fotografía de la recepción de la boda, se puede ver a Alguero y a Carmen Sevilla. Tenía 31 años en aquel entonces Carmen Sevilla y se casaba totalmente enamorada con Augusto Alguero, el tipo de las gafitas. Aquella boda tendría gran cobertura internacional e incluso recibieron un telegrama de felicitaciones del Papa Juan Pablo XIII. Juntos procrearían su único hijo, Augusto José Alguero García, nacido en el 64. Durante aquellos años, gozaba Sevilla de la gloria pasajera. Películas como El Balcón de la Luna del 62 o Buscando a Mónica, también película del 62, o quizá Crucero de Verano del 64, Camino del Rocío, la convertirían en prácticamente una leyenda en España y Latinoamérica. Sin embargo, a comienzos de los años 70 su carrera empezó a declinar. Casi no la llamaban. Y era porque a los productores no le gustaba mucho que ella estuviera casada y tuviera familia. Así que la decadencia empezó a rondar en la carrera de Carmen Sevilla. Y ella también ya rondaba los 40 y pico de años. Así que hizo un cambio que a su marido no le gustó absolutamente para nada. Quería realizar papeles más dramáticos y adoptó una estética pseudo caliente, picante, de mujer trepadora. Eso trajo filmes como Enseñar a un sinvergüenza del 70, que guardan cierta similitud con el cine de ficheras de México. Por ejemplo, la película del 71, Un adúltero decente. O quizá No es bueno que el hombre esté solo, película del 73. O Nadie oyó gritar. Esas eran películas picantes. Y por supuesto, a su marido no le gustó mucho. Recordemos que era una España conservadora, embelesada por Franco a la cabeza. Todavía había un velo. Eso causó que Alguero no le gustara para nada esas exposiciones. Así que le pidió el divorcio. Y Carmen
como en ese momento lo principal era su carrera, no dudó y se divorció de él en el año 1974. Y era que cuando actuó en la película Marco Antonio y Cleopatra, conoció a Charlton Heston. Y también le había sido infiel Augusto Alguero con Charlton Heston. En pocas palabras, era una mujer, aunque religiosa y culturalmente flamenca. Tenía su aire gitano, libidinoso y también picante. Así que mientras en México se le llamaba cine de fichera, en España le decían cine de destape. Eran los tiempos de la transición española, a mediados de los años 70. Y empezarían las críticas, como le habían pasado a todos los artistas que habían triunfado durante el periodo de Franco. Sin embargo, ahora era a otro precio. Tenía ya 48 años Carmen Sevilla. Y tú sabes que el tiempo no perdona. Y para 1978 se presentaría su última película, titulada Rostros. Así que una mujer madura, bella y picante en los 70. Para muestra aquella toma de la película Nadie Oyó Gritar. Así que para finales del año 78 ya había comenzado un noviazgo Carmen Sevilla con el empresario cinematográfico Vicente Patuel Sánchez de Molina. Y tras una década de ser novios, se casaron el 5 de septiembre del 85. Luego de volver a casarse, sí, decidió dedicarse a ser ama de casa, por petición expresa de Vicente Patuel, que no le agradaba para absolutamente nada que su mujer tuviera escenas con otros hombres. Se mudó a su finca ganadera, en Herrera del Duque, provincia de Badajoz, y se dedicó a criar ovejas. ¡Caramba, Carmen! Todos tus dos maridos te intentaron atar y evitar que siguieras tu rumbo en la actuación. Ellos no entendieron que el público era tu vida. Si fue el primer marido que tuviste. Alguero. Detrás de los sets de grabaciones se iba y cronometraba con un cronómetro cuánto tiempo duraba el beso de ella con el actor a quien tenía enfrente. Y si fue Patuel, no quería que actuaras en cine. Sin embargo, los problemas económicos surgieron y Carmen no tuvo otra que regresar al mundo televisivo. Regresaría en la telenovela argentina La Viuda Blanca, para en los años 90 convertirse en presentadora de programas de televisión. Programas como Se Acabó la Siesta, Date un Respiro y Mañana Serán Estrellas. O quizá En Directo Contigo del 95. O también quizá La Noche de Carmen del 98. En el 99 participaba en la serie Hada Madrina, la cual, a pesar de tener buenos índices de audiencia, fue quitada. En fin, en los años 2000 se consagraría para las nuevas generaciones al presentar el show Cine de Barrio. Sin embargo, una terrible enfermedad la acechaba. Su diagnóstico llegaría en 2009 y era Alzheimer, una enfermedad neurodegenerativa producto de un proceso que deterioró la vista y los trastornos conductuales. Así que ante dicha enfermedad abandonó el mundo del espectáculo y como consecuencia en 2015 vivía en una residencia en Aravaca, Madrid. Era como un retiro, era como una casa de descanso para ancianos. Su hijo declararía que la condición de su madre se empeoraría hasta el punto de que no lo reconocía, pero permanecía estable. Su último gran cumpleaños fue celebrado en 2010. Cuando llegó a los 80 años, en ese momento, como era habitual,
se le hizo una fiesta en el restaurante Salacaín con amigos y familiares. Posó ante los medios vestida de rosa fucsia e incluso con su habitual humor y generosidad ofreció un pequeño aperitivo a los medios. La salud de Sevilla a comienzos del 2023 era terrible. Ya no caminaba ni siquiera por el jardín del centro donde estaba hospedada, puesto que le cuesta andar, y pasaba la mayor parte del día sentada en una butaca y observando Madrid, la gran ciudad que la vio brillar por una ventana. Así que en ese estado llegaría a su fin el día 27 de junio del 2023, Carmen Sevilla. Perecería en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz en Madrid a los 92 años. Y el día miércoles, un día después de que pereciera, se realizarían sus exequias, eso sí, en estricta confidencialidad, tanto que eso generaría muchas críticas. Y es que Augusto Alguero generó mucha polémica, porque dijo que no iba a celebrar ningún homenaje póstumo de Carmen Sevilla, sino un íntimo adiós. Y es que prácticamente no se acercó nadie a las exequias. Así que con la partida de Carmen Sevilla, solo se tejerán viejas anécdotas entre el viejo mundo y el nuevo mundo. Como cuando Carmen Sevilla y la gran amistad con tintes de amor platónico que tuvo con Cantinflas. Cuando una joven de 22 a 23 años llegaba en el 53, muy hermosa ella, viajaba a México para rodar la película Gitana Tenías que Ser. Allí se hospedó en el mismo hotel que su gran amiga Lola Flores. Cantinflas en aquel momento estaba casado. Las invitó a asistir a ambas a una de sus obras de teatro y a la fiesta que habría después. Las dos amigas aceptaron encantadas, pues no conocían las verdaderas intenciones del actor. Tras finalizar la obra fueron a saludar a Mario Moreno. Este aprovechó la ocasión para regalar un anillo de diamantes a Carmen Sevilla, mujer que había captado su atención desde el principio, prácticamente desde que la conoció. Ante esta situación la actriz no supo qué decir y aceptó el regalo. ¡Tan rápido, Cantinflas! Durante la vuelta a casa, Lola Flores advirtió al artista de las consecuencias de no devolver el anillo a su dueño. ¡Chiquilla, tú no puedes aceptar esto! Tú eres mocita y no puedes consentir que te regalen eso, porque sabes que después ya sabes lo que viene. Fueron las palabras que utilizó la faraona Lola Flores para que Carmen rechazara el regalo. Sin embargo, su historia no finalizó esa noche y ambos se hicieron grandes amigos. En el libro publicado en 2005, escrito por Carlos Herrera y dictado por la cantante Carmen Sevilla Memorias, se tituló el título del libro, Carmen Sevilla Memorias. La artista confesó que Mario Moreno fue uno de los hombres que más le habían gustado. Además, habla de que alguna vez se besaron. ¡Guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Qué Cantinflas! Nuestro héroe latinoamericano se besaba con la hermosa española, que era menor que él, pero que no pasó a más porque ella respetaba el matrimonio del actor. Así que de Carmen Sevilla solo quedarán anécdotas y una bonita historia de una mujer que simplemente lo entregó todo como una gitana al mundanal espectáculo y que tuvo un final un poco triste, sin recordar aquel pasado que prácticamente le dio mucho. Y esperamos que te haya gustado este interesante video, no sin antes decirte gracias por preferirnos y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas, esas que tanto quiero, sueño y sé que ellas me quieren a mí, que cada día somos más. Y dale click a la campanita para que recibas más y más notificaciones.